¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Verdad Plural. Este es otro espacio de opinión de Teleantioquia, TV en Grande. Con Verdad Plural no pretendemos entregar y presentarles a todos ustedes los televidentes una verdad absoluta. Lo que buscamos es con nuestros invitados, defendiendo distintas posturas, acercarnos a la realidad de temas tan importantes que suceden en el país. Temas políticos, sociales, culturales y económicos. Hoy, por ejemplo, en Verdad Plural vamos a abordar el tema de la adopción igualitaria, del referendo que en este momento cursa en el Congreso de la República y que ya surtió su primer debate en la Comisión Primera del Senado de la República. Este referendo contra la adopción igualitaria pretende modificar el artículo 44 de la Constitución Política de Colombia para que la adopción solamente sea para parejas que están conformadas por un hombre y por una mujer, y no para padres que sean solteros, divorciados o viudos. En Verdad Plural, hoy nos acompañan el experto Hernando Muñoz Sánchez. Él es decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia. Además, es activista social y político. Doctor en perspectiva de género, integrante de la Junta Directiva de Colombia Diversa. Doctor Hernando Muñoz, bienvenido a Verdad Plural. Muy buenas noches, gracias por este espacio y felicitaciones por este espacio tan importante de opinión en nuestra región. ¿Por qué está usted de acuerdo con la adopción por parte de parejas heterosexuales, homosexuales, solteros, casados, divorciados? Porque el amor, porque la paternidad y la paternidad no tienen ni orientación sexual, ni color, ni etnia, ni raza, ni identidad de género. El amor es de todos y para todos. En Verdad Plural también nos acompaña hoy Pilar Gómez Tamayo. Ella es una de las fundadoras y hoy directora de la Casita de Nicolás. Doña Pilar, bienvenida a Verdad Plural. ¿Por qué está usted en contra de la adopción de parejas homosexuales en Colombia? Gracias, Mabel, por invitarme a este programa con tema tan difícil. Pero bueno, ahí vamos. No estoy totalmente en contra. Simplemente tengo una experiencia de 40 años con la adopción. Y antes de entrar en polémica, quiero aclarar que conozco, quiero, tengo en la familia muchas personas gay. Los aprecio, los admiro. Pero ya el cuento de la adopción ya es un punto completamente diferente. ¿Pero qué tiene de diferencia si ya en Colombia se aprobó el matrimonio por personas del mismo sexo? Ya la extensión, porque todo el ideal de una pareja cuando se casa es tener hijos. No pueden tener hijos una pareja homosexual. Entonces, ¿cuál es ya la diferencia ahí? Bueno, primero te diría, la palabra matrimonio viene de matriz, desde ancestros. Matriz quiere decir que la persona tiene una matriz, un útero, y que para procrear necesita también el acompañamiento de un hombre. Entonces yo ya no llamaría esto un matrimonio, en eso estoy muy segura, y les reconozco que pueden tener su unión legal con todos sus derechos como unión, en eso estamos muy de acuerdo. La palabra matrimonio sí creo que tiene que ser entre hombre y mujer para poder procrear. ¿Qué dice el doctor Hernández? Pues uno es que no podemos seguir pensando que la sociedad no ha cambiado, la sociedad ha cambiado profundamente, que lo que Pilar está diciendo, que me alegra tenerla hoy aquí conmigo, es real desde la naturalización, pero la maternidad y la paternidad no son asunto de la naturaleza única y exclusivamente, ni se puede mirar desde el punto de vista biologicista. Tiene una construcción que es social, una construcción que es cultural y una construcción que permite dar a todos y a todas la misma posibilidad de ser padres o no. No se está negando el tema de la matriz, no se está negando el tema del útero, no se está negando el tema de la genitalidad desde el hombre y la mujer. Es que hay muchas formas hoy, precisamente porque la sociedad ha cambiado, de poder procrear. No necesariamente es la que hemos conocido por décadas, por años, por siglos, sino que eso ha cambiado. Y es parte del asunto que tiene que ver con las relaciones. El matrimonio, porque es que somos ciudadanos y ciudadanas, claro, iguales. Y en ese sentido es importante que se llamen las cosas de la misma manera. Este es Verdad Plural.
vamos a presentarles una nota que muestra todo el recorrido que ha llevado este referéndum que está liderando la exfiscal y hoy senadora liberal Vivian Morales. Veamos. Con 10 votos a favor y 2 en contra, la Comisión Primera del Senado dio vía libre al referendo que busca que la adopción solo sea permitida a las parejas conformadas por un hombre y una mujer. El proyecto que pasa a la plenaria de esta corporación antes de hacer tránsito en la Cámara de Representantes superó 2 sesiones y 2 audiencias públicas. Con la recolección de 1.740.000 firmas, los promotores de la iniciativa buscan que los colombianos aprueben un parágrafo adicional al artículo 44 de la Constitución, que diría: la adopción es una medida de protección al niño que busca garantizarle el derecho a tener una familia, conformada por un hombre y una mujer. Eso significa que personas solteras o parejas homosexuales no podrían adoptar menores. Para los defensores de los derechos de la población LGBTI, este paso en la plenaria es un reversazo al logro alcanzado en noviembre de 2015, cuando la Sala Plena de la Corte Constitucional votó a favor la ponencia del magistrado Jorge Iván Palacio, que le daba vía libre a la adopción igualitaria en Colombia. La ponencia sostenía en esencia que la adopción de niños por personas con orientación sexual diversa en general y por parejas del mismo sexo en particular no afecta por sí misma el interés superior del menor ni compromete de manera negativa su salud física y mental o su desarrollo integral. Ahora, para que el proyecto de referendo que promueve la senadora liberal Vivian Morales surta efecto, le espera su aprobación en la plenaria del Senado, 2 debates más en la Cámara de Representantes y la revisión de la Corte Constitucional. Ahí veíamos entonces el recorrido que ha llevado el referendo. Solo el 54% de los niños en este momento de los hogares se asemejan, no de los niños, perdón, de los hogares se asemejan a lo que veíamos ahí, a una familia óptima. Estas son cifras que nos ha entregado Profamilia. ¿Qué es una familia óptima? Según el concepto que tenemos, son las familias que están constituidas por un padre, por una madre y por sus hijos. Es decir, que el resto de los colombianos están en hogares que están conformados por una madre soltera, por un padre soltero, por una tía o por tíos, por abuelos. Con este panorama que tenemos, decano, ¿qué cree usted que podría ser entonces el futuro para los niños, llamémoslos así, huérfanos en Colombia? Mabel, fíjate, si nos ponemos a mirar las familias óptimas, deberíamos irnos, y los que creen deberían irse, a la Biblia, porque en la Biblia nos muestran una cantidad y una pluralidad, como se llama este programa, de familias y de opciones de familia. Y vamos a ver una madre sola, vamos a ver una cuñada y un cuñado teniendo hijos, etcétera, etcétera. Que lo vayan y hagan el ejercicio, y los teólogos lo saben. Es decir, la Biblia, para quienes creen y quienes dicen que la familia óptima, como tú lo dices, es un papá, una mamá y unos hijos, la Biblia en la que creen les está diciendo totalmente otra cosa, solo por ir desde ahí. Pero desde lo científico nadie ha dicho que la familia óptima es un papá, una mamá y unos hijos. Si fuera así, el 35 o el 38% de las familias en Antioquia serían familias anormales, feas, malas, disfuncionales, etcétera, etcétera, porque no serían óptimas. El 38% de las familias están conformadas por una mamá y sus hijos, y una mamá soltera o una mamá divorciada o una mamá separada o una mamá que se ha quedado sola por la guerra que estamos viviendo y que vivimos por tantos años en este país, solo por poner un ejemplo. Pero también hay papás solteros, pero también hay papás que se han separado y vuelven y se unen y demás. Yo creo que es negarnos a una posibilidad de ver la opción y no centrarnos en la forma. Nos estamos centrando únicamente en la forma. ¿Y dónde está el fondo? ¿Qué es el amor? ¿Qué es la protección? ¿Qué es el cuidado de esos niños y esas niñas y adolescentes? ¿Qué es la posibilidad de que esos niños, niñas y adolescentes no sean huérfanos? Te costó decir la palabra porque es una palabra que duele. Dura, que cruel. Dura, cruel. Sí. No, no queremos niños y niñas solas en este país. Pero como estamos centrados en un producto de pelea religiosa, y aquí yo tengo que decirlo claramente, respetando a Vivian Morales, a la cual conozco hace muchísimos años. Ella y yo éramos casi que adolescentes cuando yo la conocí en Bogotá. Y ella iba a una iglesia. Y es liberal, que es lo que le extrañó. Y ella iba a una iglesia evangélica. Pero además hizo como a la cual yo iba,
como una... Un trabajo tan importante en la fiscalía, una mujer tan brillante, una mujer desde lo jurídico tan brillante y liberal haciendo esto. Además que es sabido por el mundo entero que parte de su familia, como lo decía Pilar ahora, tiene personas homosexuales muy cercanas a ella. Podemos decir, perdón, decano, y la pregunta para doña Pilar, que estaríamos entonces es pensando en los derechos de las parejas homosexuales y no pensando en los derechos de los niños? Me encanta la pregunta, exactamente. Yo, como pareja heterogénea con mi esposo, no pude procrear hijos. Y entonces quería tener hijos, pero yo, como pareja, no tuve el derecho a tener hijos adoptados. Ese derecho lo tienen únicamente los niños. Y quiero que quede muy claro, los niños son los que tienen derecho a tener una familia, no somos las parejas. Yo, el gobierno me podía haber dado o no me podía haber dado. No tiene ninguna obligación porque el gobierno no tiene fábrica de niños para complacer estos. O sea que yo creo que en eso también están equivocados porque las parejas no, llámese como quiera, unión, matrimonio, no tienen derecho a adopción. Ese derecho no existe. Pero Mabel y Pilar, el tema del derecho a la adopción no, pero tú hubieras podido, Pilar, con tu esposo acceder a la adopción y nadie te iba a decir que no. Es que digamos, accedimos, somos padres adoptantes. Pero, maravilloso, pero mira, sí. Qué maravilla. Entonces, el asunto es que tú pudiste. Si yo tuviera en este momento una pareja donde yo quisiera, no podría ya. Y yo no veo la diferencia entre tú y tu esposo y yo y un posible esposo mío. Digamos que hay un asunto claro. Los niños sí la ven, la diferencia. Claro, yo llevo 40 años con una institución donde tenemos niñas de 14 años y les podemos preguntar y les he preguntado efectivamente, ¿tú quieres que te adopten un papá y una mamá? O dos papás. Y me dicen inmediatamente papá y mamá. Sí, pero también, eso es verdad. Valen los derechos de los niños. Yo te creo y te creo tu experiencia y es maravillosa. Perfecto, el debate está muy bueno. Lástima que ya llevamos, me dicen por acá que ya llevamos mitad de programa, así que nos toca hacer una pausa a comerciales y ya regresamos con Verdad Plural. No puede ser mitad.